La Luna describe una órbita casi circular en torno a la Tierra en 27,3 días. Digo. Dice, calcula la distancia media entre los centros de la Tierra y la Luna. ¿Perdona? O sea, que yo sabiendo el periodo me pide que calcule la distancia. ¿Qué me estás contando, Guille? ¿Qué hago? Vamos a ver. Masa de la Luna por velocidad lineal. Ah, vale. Masa de la Tierra, masa de la Luna partido radio al cuadrado. La masa de la Luna me la refanfinfo. Ah, me dan datos, me dan la masa de la Tierra, es radio de la Tierra. Vale. Hay que tener en cuenta los datos que me dan, si no. Que yo no soy como los profes del instituto de refri, ya no voy a dar clase. No. No, no, no. Si te pones de huelga, no. Si te pones malo, sí. Entonces me dan esos datos. La distancia media entre los centros de la Tierra y la Luna. Sería la R. Yo puedo sacar la R de aquí, sí, porque la velocidad lineal, la de siempre, velocidad angular por el radio. Y ahora, la velocidad angular es 2pi partido t. Entonces paso esto aquí multiplicando y me queda que la distancia al cubo es... G por m por el periodo al cuadrado partido 4pi cuadrado. Esto lo tengo que pasar a segundo. 27,3 por 24 horas por 3600 segundos. Una tía tiene la regla cada 2.358.720 segundos. Hay que decir bruto. Y nada, calculadora. 6,67 exponente menos 11 por 5,98 exponente 24 por el periodo que es 2358 720 al cuadrado partido 4 por shift pi al cuadrado. Y de eso hago la raíz cúbica. Y me da... 383 065 776. No es un número de teléfono, ¿eh? Pues nada. Casi 400 millones de metros. Me piden también el valor de la fuerza con que la Tierra atrae a la Luna y con que la Luna atrae a la Tierra, sabiendo que la masa de la Luna es 1,81 veces la de la Tierra. ¿Borro? La fuerza gravitatoria entre la Tierra y la Luna. Ah, la ya he borrado. Menos mal que había copiado el resultado. Es G por la masa de la Tierra, que es 5... Lo voy a poner bonito. Ahora me dice que la masa de la Luna es 1 partido 81 veces la de la Tierra. 1 partido 81 por la masa de la Tierra... partido la distancia, que era, ¿cuánto era? ¿La habéis copiado, no? Sí. ¿Puedo decírmela? ¿Cuánto era? 4. ¿Qué era? La distancia entre la Tierra y la Luna. ¿1 partido 81? Sí, porque me dice que la masa de la Luna es 1/81 de la Tierra.
383.000. 6, 10, no. 6, 6. Ok, 8, 3, 0, 6, 5, 7, 7, 6, 5. Que no es un número de teléfono. La distancia de la Tierra a la Luna. La base de la Tierra es 5,98 exponente 24, lo pongo al cuadrado, partido 81 por 383, 06, 576, 5 al cuadrado. La fuerza gravitatoria entre la Tierra y la Luna. Que tú dirás, muy grande. Pero la fuerza centrípeta también es muy grande, porque la masa de la Luna es muy grande y la velocidad es muy grande. Porque no se cae. Pues está la fuerza centrípeta. Y luego lo que te preguntan es 2 torradas y media. ¿Borro? Dice, si en la Luna se deja caer un cuerpo desde una altura de 10 metros, ¿con qué velocidad llega al suelo? Pues calcula la G de la Luna, que sería G por la masa de la Luna, que es 1 partido 81, por la masa de la Tierra, partido radio de la Luna, que dice, que lo dice en el enunciado, sabiendo que la masa de la Luna es 1,81 de la Tierra. Y el radio de la Luna... Dice que el radio de la Tierra es 4 veces el radio de la Luna. Entonces, el radio de la Luna es el radio de la Tierra partido 4. Dios. Usted no habría visto 2001, uno dice en el espacio, ¿no? Joder, que no, si no se puede hacer chiste ni nada. ¿Qué estáis dando en filosofía? Todavía. ¿Qué pone de los partidos? ¿4? Sí. ¿4? 1,94 es la aceleración. Entonces, si cae de una altura de 10 metros, altura final, que es 0, es igual a altura inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más 1/2 de la aceleración, que sería menos 1,94 por el tiempo al cuadrado. Aquí me queda que... ...0,97 t cuadrado... ...3,2 segundos. Pues sí, ya es. Y la velocidad es la velocidad inicial, que es 0, más la aceleración, que sería menos 1,94 por el tiempo. Que tú dirás, no, la Luna es muy poca gravedad, si zarta mucho, pero cuando cae te la pega, ¿eh? Cuando cae te la pega y duele. ¿Con qué velocidad llegará al suelo si deja caer desde una altura de 10 metros de la Tierra? Paso de calcular eso. Es una vergüenza. ¿Lo hago o no? Si lo lanzo desde la Tierra. Vaya a hacer trabajo a ella. Sí, me gusta, pero... La excusa esa, me gusta, a ti te gusta. Si no, no daría nada. Yo estoy amargadísimo ahora mismo. Estoy, vamos, infeliz. Esto
raíz de 2, ¿no? Esto era. Menos 10 partido menos 4,9. Raíz. 1,42. Por 9,8, 14. Claro, en la tierra te la pegas más.